Más encuestas. Datos. El domingo a la noche vamos a ver cómo son las cosas. Así es. Nosotros de acá no vamos a repartir premios. Vamos. ¿Eh? Vamos con el medallero, director. Ponemos la medalla de oro y nos encontramos donde tenemos que encontrarnos. A ver. Y acá viene. ¿Pero que es un oro en conjunto? No, no es un oro colectivo. ¿Un oro en grupo? Discúlpeme, nosotros no estamos para estas cosas. Para bien. El colectivismo. Bien. Ni el, ¿y qué es ni el relativismo sí. moral. Le damos el oro al ministro del Interior y Transporte, sí, nuestro señor. Dilecto amigo Florencio Randazzo. Yo haciendo, no sé si está muy contento no, ese amigo nuestro, pero... En este momento está diciendo que, un favor bárbaro, que lo saquen ¿no? del aire sí, estos muchachos. Un favor bárbaro. Pero bueno, ¿por qué le damos a Randazzo? Esa foto que vemos ahí es un encuentro que tuvo Randazzo, sin saberlo él, con el equipo de producción de Jorge Lanata, de Periodismo para Todos, y que... venían de recibir el Martín Fierro. Exacto. Y él estaba en ese restaurante. Se fueron a festejar, creo que a Puerto Madero, todo el equipo de producción, y ahí estaba Randazzo. Y le dijeron, la estampa, me dicen acá, esto viene con chivo y todo. Deben llegar el canje los muchachos de producción, ¿eh? Sí, bueno, sí. Ahí está. Entonces, Randazzo que dijo, Randazzo, Randazzo, se sacó foto. Vieron que los muchachos de la Nata saludaban con el gestito, ¿no? Sí. Y Randazzo hizo la B. Y sí. dijo, ¿ustedes son periodistas? Sí, somos de la Nata. Buena onda, Randazzo. Bien. Ni se calentó, ni dijo no con ustedes, se no. Se quedó ahí. Che, la verdad, los muchachos de la producción respetuosos con él, pasaron un momento agradable, se sacaron una foto. Que tengamos que dar medalla de oro a un hecho de pura urbanidad diga y buena cómo educación. Está la política, ¿no? Estamos en la lona. Pero se lo lleva. Bueno, pero estuvo muy bien, Randazzo, ¿eh? Como un caballero. Medalla de plomo, director. Cayó plomo y... ¡Ay, qué enojado que está este señor! Pero este es otro amigo de la casa, ¿cómo? Claro, Mauri si el Clos. Papá es amigo nuestro. Y Don Moncho. Don Moncho. ¿Te acuerdas cuando vino amigo. Acá y nos pidió que le mandemos un saludo? Sí, señor. Don Moncho. Don Moncho Clos. Pero bueno. Está muy nervioso, ¿eh? Porque, no se sabe por... La vez pasada, a ver, Eduardo, él tuvo una elección en la que ganó en Misiones para la legislatura hace poquito, perdió como 30 puntos, pero igual tenía 70 y pico, ganó con 40%, sí. extraordinario, sí. pero perdiendo muchos votos. Se calentó con el gobierno nacional, me acuerdo, le echó la culpa a un ministro. Efectivamente, y formó un bloque de diputados... Aparte, sacó a sus diputados del bloque oficial. Sí, bueno, pero ahora parece que dicen que tampoco sí. los números son tan generosos como él creía... Y se mandó una carrada de... No puedo decir de qué. No, no, mejor que no. Contra los opositores. Le dijo de todo. La cosa más suave que le dijo es que no se le caía una idea. Muy irritado el hombre. No es lo... No, pero no, no es solamente... No. Después me enteré también que anda... La provincia anda problemas con el tabaco, anda problemas con la yerba mate. Se ve que está complicado, ¿no? De todo modo, en una campaña electoral no luce andar puteando a los opositores. No, no, no. no. Clos. Da plomo, ¿no? Clos. Y sobre todo si lo comparamos con el buen humor de Randazzo. Respire, Clos. Respire hondo, haga un poquito de yoga. Vaya a verlo a Don Moncho. Ay. ¿Qué va a hacer? Plomo para el gobernador de Misiones. Ahí viene es. El Pinocho. Música, por favor. Pinocho de esta semana. Me parece... Viene, claro. Ahí está. Viene del interior del país también. Don Gil, y porque viaja mucho, este hombre. Claro. Gildo Infran, gobernador de Formosa. Estamos con los gobernadores hoy, ¿eh? Sí. ¿Por qué el Pinocho? Sí. Vamos a hacerla fácil. El hombre se llena la boca diciendo yo solo viajo por aerolínea porque estoy consustanciado con el modelo nacional y popular y aerolínea piripipi. Argentina. Claro. Ah. Piripipi para papá. Muy bien. ¿Qué pasó? Le embocaron 36 vuelos en taxis aéreos. En un semestre. Sí. En el primer semestre de este año. Bueno. ¿Pero tan mal anduvo Aerolínea en este primer semestre? No creo. Tan mal no. Tan mal seguro que no. Ahora, Infra, ¿para qué hace verso? ¿Para qué hace relatos si después lo invocan? ¿Decía la verdad cuando decía que él solo viajaba por la línea de bandera? Dice el médico que da Pinocho. Eso, da Pinocho. Da Pinocho. 36 vuelos en un semestre en aviones privados. Por ahí lo tenía que hacer, pero ¿para qué hizo todo el otro verso? El relato. El relato. El Pinocho se va para Formosa con nuestros respetos al señor gobernador y acá venimos en, ¿cuánto? En 30 segundos con el número de código cerramos este jueves. Viajar es mucho más que conocer, es conectarnos. Park Tower Buenos Aires, el Luxury Collection Hotel, Avenida Leandro N. Alem, 1193. Pancor, 140 años. Acompañándote. La fuerza del...